di algo. ¡Yo! ¡Hey! ¿Alguno de ustedes se sabe la Macarena? Quiero irme de aquí. Bueno, Janet, no podemos hacer eso sin un teléfono. Pídeselo al mayordomo o a alguien. Tranquila, Janet, no queremos interrumpir su celebración. Esto no es la Cámara Nacional de Comercio, Brad. Bueno, ellos pueden ser extranjeros con culturas diferentes a las nuestras. Okay. Tengo frío. Estoy todavía muy empapada y estoy muy asustada. Oh, tranquila, cariño. Aquí estoy yo. Buenas noches. ¿Cómo están hoy? Espero que muy bien. Es solo que anduve ocupado porque, ya lo ven, maquillarse un arte suele ser. No juzguen más por mi bello look. No juzguen sin saber. Pues bien, no soy varonil a la luz del sol, pero suelo hacer más por las noches. Yo soy un gran travesti, un transexual de Transilvania. Pueden husmear por ahí, tal vez escuchar algo. Parece que los dos son geniales. O bien podemos pasar el rato, quizá viendo algo. No sé qué les parezca algo de Steve Reeves. Me da gusto verlo. ¿Me prestas su teléfono? Tenemos algo de prisa. Sí. Solo para avisar dónde estamos y regresar al carro. No queremos incomodar. Bueno, pues, que se dañó bien. ¿Qué pasó? No teman por el tarrón. Al pasar la oscuridad, cuando todo bien esté, llamaré a un mecánico satánico. Yo soy un gran travesti. Gran travesti. Un transexual de Transilvania. Se quedan aquí. Aquí. Quizá dormir. Dormir. Podrían mirar mi nueva obsesión. Pues bien, un hombre cree. Castaño, guapo y fornido. Ayuda a liberar mi gran tensión. Yo soy un gran travesti. Un transexual de Transilvania. Suban a mi consultorio y verán lo que hay. Veo que tiemblan con gran antela. Sí, la tempestad. La causa no puede ser. Quitaré la causa ya. Mas no. ¡El síntoma! Nos preguntábamos si nos podría prestar su teléfono. Por favor. Por favor. ¡Janet! ¡Brad!
su habitación. Soy un gran travesti. Gran travesti. De Transilvania. Suban a mi consultorio y verán lo que hay. Veo que tiemblan con gran antela. Sí, la tempestad. La causa no puede ser. Quitaré la causa ya. Mas no. El síntoma.